Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cine Indispensable, vuestro videoblog sobre el séptimo arte, en el que os hablamos de las películas fundamentales en vuestra vida. Hoy os traigo una cinta que en poquito tiempo se convirtió en película de culto. Se trata de Scarface, o como lo conocemos aquí en España, El precio del poder. Película de 1983, dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Al Pacino y acompañado de Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Leguía, Miriam Colón, F. Murray Abraham, entre otros. Lo primero que te diré de ella es que es un remake de la cinta de cine negro estadounidense llamada con el mismo nombre, Scarface, y dirigida en 1932 por Howard Hawks. En esta, dirigida por Brian De Palma, conocemos a Tony Montana, un cubano, delincuente y homicida, que emigra a Estados Unidos durante el éxodo de Mariel, en 1980, y llega a Miami siendo encerrado en un recinto vallado como el resto de los refugiados en ese momento. En el recinto es contratado por la mafia para asesinar a un expolítico cubano, y así hacerse con la carta verde que le permite salir de allí. Una vez fuera, se fija en la vida que llevan los capos de la droga, y así a ser uno de ellos. ¿Cómo conseguirlo? Pues escalando escalafón tras escalafón, haciendo trabajos sucios y haciéndose cada vez más grande. Su ambición y carácter hace que lo consiga en poquito tiempo y que sea uno de los grandes capos de la droga en Miami. ¿Cómo se desarrolla todo eso? Lo tendrás que averiguar tú viendo la película. No te voy a contar mucho más para no desvelártelo todo, pero sí decirte que es uno de los mejores papeles del señor Al Pacino y la película que consagró a Brian De Palma como director. Ahora te mostraré un pequeño tráiler de la película y a continuación te contaré algunas de las curiosidades que acompañan esta película. ¿Cómo te llamas? Antonio Montana. ¿Y usted? Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra, y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? La idea de hacer un remake de Scarface fue de Al Pacino después de ver la cinta en un pase de cine clásico estadounidense. Habló con su amigo Martin Bregman y ambos incluyeron al instante el nombre de Brian De Palma como director. A quien se resistieron un pelín de fichar fue a Michelle Pfeiffer, que en ese momento estaba en boca de todos por el fracaso de la secuela de Grease, pero Martin Bregman los convenció de que le hiciesen la prueba y a la vista está de que lo bordó, porque fue la que consiguió el papel de Elvira, la mujer del narcotraficante. ¿Y a quién le dieron la ardua tarea de escribir el guión? A un jovencísimo Oliver Stone que estaba en sus comienzos. El señor Stone se fue a Francia a escribir el guión, pues quería recuperarse de una grave adicción a la cocaína y en Los Ángeles no era muy buen momento para hacerlo debido a tanta tentativa. El director tuvo que hacer hasta tres cortes distintos de la película para que la Asociación de Cine Estadounidense no se la clasificara como X. A la tercera tuvo que llevar a un experto que les convenciese de que la película retrataba realmente lo que era el mundo de la droga en sí. Eso hizo que la clasificaran R, que es un poquito menos que clasificación X. Pero el señor Brian De Palma, astuto él, sacó a distribución la primera versión, cosa que confesó unos meses después de sacar la versión de Nvidia. Algunas secuencias de la película tuvieron que rodarse en Los Ángeles, ya que en Miami la comunidad cubana hizo bastantes protestas debido a que las películas los retrataba como narcotraficantes o gánsteres. De hecho, la mítica mansión de Tony Montana se encuentra en Santa Bárbara y actualmente se alquila por el módico precio de $30.000. Ahí es nada, ¿eh? Durante años no se reveló qué era lo que esnifaban los personajes de las películas. En la edición latinoamericana del DVD se cuenta que lo que esnifaban era polvos de talco, cosa que Al Pacino
le causó bastantes problemas respiratorios graves. La actriz Miriam Colón interpreta al personaje de la madre de Tony Montana, sin embargo es 4 años mayor que Al Pacino. También en la escena del tiroteo final, Al Pacino agarró la metralleta por el cañón y le causó bastantes quemaduras graves, por lo que el rodaje se tuvo que parar durante varios meses. Y por último, contarte que es la película con más tacos e insultos que se conoce, con una media de una palabra malsonante cada 29 segundos. De hecho, hay vídeos que recogen todas las veces que se pronuncia la palabra fuck y sus variantes en la película. Aquí lo tienes. Bueno, y con esto terminamos hoy con Scarface. Y como siempre, no me voy sin recordarte las diferentes formas que tienes de contactar con Cine Indispensable. Puedes hacerlo enviando un mail a nuestra dirección de correo cineindispensable@gmail.com. Si quieres buscarnos en Twitter, puedes hacerlo como @indispecine. Visita nuestra página en Facebook como Cine Indispensable, naturalmente, y como no, entrando en nuestro blog www.cineindispensable.es. Como siempre, no olvidéis darle a la manita arriba si te ha gustado el vídeo, comentarlo, que nos ayuda bastante, y suscribirte a nuestro canal pinchando en este botoncito de aquí. Es muy fácil, solamente es un par de segundos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cine Indispensable, donde te seguiré hablando de buen cine. Hasta la próxima. Bye.